Voy a empezar a leer algunas cosas mías, como para entenderme o para contarle a quien quiera saber cómo estoy de verdad. Y también tenía la idea de leer algunas cosas que me gustan, algunos cuentos, como de los de Clarice Lispector, o no sé, algunas cosas que me quedan por ahí dando vueltas y que las quisiera tener más cerca mío. Empiezo por el día de hoy, que es 23 de junio de 1917, mi diario. Dice: dolor de cabeza, de hombro, de ojos. No tengo ganas de escribir. No tengo ganas de nada. Tengo miedo cada vez que suena el teléfono. Pienso que es Sergio, mi hermano. Pienso que va a querer entrar. Pongo la traba. Hoy soñé con la minita esa, Mónica, la del 69. Ese es un código que lo entienden los que vivimos aquella época de los 90. La muerta viva que se cogía a Marcelo. En el sueño estábamos en España y me decía que me tenía que poner bien. Me llevaba a un local de una galería donde vivíamos, que era como si fuera un Corte Inglés, pero más cutre. Me daban una pichicata porque era un lugar que no me daba cuenta yo que era, pero era como una asistencia al viajero. Pero no era una asistencia al viajero como la que tenía yo, sino que era su obra social. Supongo que tendrá que ver el experimento, o con el experimento de los nazis, la peli sobre la eutanasia que vi ayer, el pibito Loza y el temor a estar encerrado. La cosa es que cuando quería volver a mi habitación, no encontraba el camino. Me perdía en la galería y algo de eso me pasó en España. No encontraba el camino de vuelta a la casa. Colmenarejo, y cuando dormía en mi cama sabía que no era mi cama, entonces la pesadilla era real. Yo dormía en una cama, en mil camas que no eran mías, lejos de mi tierra, de mi casa de verdad. Dolor, dolor, dolor de haber estado tantas veces desprotegida. Esto lo pongo por no por España, sino por toda mi vida. Haber dormido en tantas camas. En casas que no sabía a quiénes pertenecían. No dormí bien anoche pensando cada vez que me despertaba en ese dolor de haber estado en lo de Mónica. Esto es de verdad, cuando estuve en lo de Mónica, en San Martín. Embarazada y tomando merca todos, fumando, escuchando a todo volumen a Fito Páez. Y yo guardaba a mi bebé sabiendo que poco más iba a durar, pero quería intentarlo. Lo amaba a Baldi profundamente, como para sacarme ese bebé de encima. Él le decía choricito con ese humor ácido que siempre lo acompaña y que hacía más dolorosa mi vida. Él minimizaba cada uno de mis sentimientos hasta volverlos estúpidos, sencillamente estúpidos.
Sentimientos desaparecidos, diría Videla. Sentimientos que no por significar casi nada no existían. Pero sí, claro que estaban y ahora salen como fantasmas. A la noche, en los sueños, se mezclan y rezo y me olvido de rezar. No sé por qué me pasa, es como si me durmiera rezando, pero el pensamiento en mi obsesión, en mi recuerdo, sigue y duele y ponzoña cada despertar. Supongo que me tendré que querer un poco más, que mimar un poco más, que cuidar. Supongo. Hoy encontré un papel y que lo escribí en un retiro que decía que Dios me quería como era y que no debía hacer nada para que así no fuera. Voy a intentarlo, aunque mis fantasmas me griten improductiva, inútil, vaga. Tengo que saber que cuando trabajo produzco 10 veces más que cualquiera. Y esto no lo digo yo, lo dice mi psicóloga. Así que me puedo tomar 10 días de descanso y trabajar uno. Total, es lo mismo.